policía, pasar al fluido de asfalto, cobrar la pesadilla. El infierno se aproxima, llevo una noche en la mano, por la noche siempre es fría. El debate al respecto sería farragoso, porque hay gente que califica esto como la otra pandemia, ¿no? Las bandas tributo que pueblan todos los escenarios, o casi todos los escenarios, que copan en gran medida la programación de las salas de conciertos y que a la vez son lo que pide el público y bueno, son lo que más vende, ¿no? Son lo que más va a ver la gente. Para juzgar todo esto, pues nos tiraríamos aquí horas discerniendo, por ejemplo, cuándo sí y cuándo no. Si una banda tributo pues lo hace bien y la banda madre, por ejemplo, no está en activo, pues se viene un conciertazo como el que os estoy mostrando aquí, que tendrá lugar pues el próximo 3 de septiembre en Tarragona. Maneras de Vivir, pues actuando junto a Barrena. Maneras de Vivir, pues son ya 20 años, es el 20º aniversario de nuestros amigos Francis, Marcos, Jesús y Siegfried, que es la última formación de los Maneras. Pero bueno, les llevamos siguiendo desde hace mucho, ¿no? Les llevamos siguiendo desde hace muchísimo. Espérate un momento que te ponga el cartel del concierto. Lo tenía yo por aquí, bueno, te lo busco un momento para que se vea. Vamos a analizar el disco de los Barrena, ¿vale? El disco Entre Andenes. Pero bueno, vayamos por partes, que ahora estoy hablándote del concierto que tendrá lugar en Tarragona el próximo 3 de septiembre. Mira, aquí lo tienes. 20º aniversario de Maneras de Vivir. Ese tributo aleño. Los Barrena, pues actuando antes de ellos. En la Sala Cero de Tarragona, 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Y los Barrena, que son una banda que lleva actuando desde finales de la anterior década, 2008-2009, y que como Maneras de Vivir, pues cuenta incluso con el beneplácito de los propios miembros de Barricada, o en el caso de Maneras de Vivir, pues con el beneplácito de los Leño. Maneras de Vivir han teloneado incluso a Rosendo o Tony Urbano y Ramiro Penas han interpretado temas de Leño junto a los Maneras de Vivir en vivo. También Rafa J. Vegas, y acumulan pues una trayectoria larguísima. No podemos estar hablando de oportunismo ni en una banda ni en otra. Con Barrena igual. Barrena han teloneado a Charrena. Barrena, pues incluso pues Sergio, el guitarrista, ha hecho sustituciones en la banda de hoy día de Alfredo Piedrafita. Los Miss Octubre son grupos pues que están haciendo un tributo de corazón y que lo están llevando a los escenarios y que nos están haciendo disfrutar muchísimo. El disfrute es evidente. Luego el problema está en la gente.
Si tú estás al otro lado y solo sueltas la mosca para ir a ver, pues, canciones que ya conoces, si no le das la oportunidad a temas nuevos, a bandas nuevas, si tú quitas este vídeo cuando empiecen a sonar los temas propios de Barrena, entonces el problema está en el público, no en la banda tributo, que al fin y al cabo pues está haciendo algo para hacer disfrutar a la gente y también pues para divertirse, ¿no? Porque toda la vida pues se han hecho versiones. Las bandas tributo han existido siempre en los locales de ensayo. Todo el mundo ha empezado haciendo versiones y las ha seguido haciendo en directo. Creo que de esta manera más o menos he dado bastante bien mi parecer. Pero bueno, oye, fíjate tú, los Barrena me hicieron llegar ya hace días este Entre Andenes y van a decir, Pae, hay para matarte. Digo, pues sí, hay para matarme porque no lo he escuchado todavía. El disco no lo he escuchado, ni siquiera está desprecintado. Mira, a la old school, a la old school te lo voy a hacer. El disco de Barrena, yo siempre los he abierto así. No sé cómo abres tú los discos. Es que hace que no abro un disco, que no me compro un disco. Los tiré todos, los vendí todos en Wallapop. Y escucho solo música en Spotify. Lo cierto es que yo voy a abrir el disco para mirar las letras. Pero luego, pues sí, me lo voy a poner a escuchar en Spotify. Porque pues el ordenador moderno no tiene cómo reproducirlo. Bueno, pues aquí tenemos a los Barrena. Con este Entre Andenes que yo ya sé, ya sé que vale un imperio, porque mi amigo Chusaco de Chatarra ya me lo dio a escuchar en su coche. Pero dije, tengo que sentarme, tengo que escuchar el disco de los Barrena, tengo que contar qué me parece, y si de paso, pues se presta una ocasión, como la de hacer un poco de promo de ese concierto, para mí tiene un gran peso emocional. El concierto a los Barrena no los he visto nunca, pero a Maneras de Vivir, pues, para mí, pues imagínate, fundados en 2003, no, en 2002 empiezan a ensayar, hacen su primer concierto en el Avellana Rock del 2003, cuando no existían los grupos tributo, cuando como mucho pues estaba la Bon Scott Band. Y de golpe pues te encuentras a un grupo la misma noche que ha actuado Rosendo Mercado, 5 horas después o así, tocando, ejecutando a su manera y a la vez de forma fiel los temas de Leño, pues imagínate un poco más y sacó, y bueno, y con las copas que llevaba uno encima, pues un poco más y sacó el corazón por la boca. Yo creo que eso sucederá el próximo 3 de septiembre en la Sala Cero. Lo que no sé yo es si la noche se prestará que los Barrena toquen temas de este Entre Andenes. Esperemos que alguno caiga. Pero repito, la culpa es tuya, no de la banda tributo. Si tú, por ejemplo, a los Barrena les permites, yo qué sé, pues me recuerdo otro caso pues similar. Lo que pasa es que los Noctambules pues no llevaban 13 años de trayectoria cuando decidieron sacar pues sus propios temas. Pero Noctambules, una de las mejores bandas de heavy metal que hay ahora mismo en Cataluña, empezaron siendo un tributo a Santraït. A su vez, la banda más importante del rock duro de la historia del país, ¿no? Entonces, venga, va, que me enrollo, me voy a poner el Entre Andenes, me voy a poner el Entre Andenes, que lo tendría que tener preparado ya, pero bueno, como luego pego el corte, tampoco se va a notar mucho, pero pongo aquí Spotify Entre Andenes. Vale, me lo busca. Los Barrena, pues que vienen de formaciones anteriores, Pimpón. El cantante pues ejercía esas labores en una estupenda banda de rock metal de la provincia de Barcelona llamada Ansia, que sacaron pues un disco. Ahora, mira, te lo estoy diciendo todo de memoria. Aprendiendo a Vivir se llamaba, la portada así naranjita y tal, y era un gran disco. Y el grupo posteriormente, pues bueno, se reencarnó en Ansiado. El disco de Ansiado ahora mismo, bueno, lo tengo ahí en la habitación, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero pues ya había cantado temas propios
anteriormente, Sergio, guitarra, y el que a su vez en Barrena hace las voces del Bonnie, pues estaba en los NHT. Y poco más te puedo contar. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de música? Aquí están los Barrena. Y espera, que aquí no me ha buscado bien el Spotify. No, después del bailoteo, venga, vaya, que sí, me pongo el disco de los Barrena con sangre y arena, que rima. Y creo yo que va, pues, de tauromaquia. Antes de que venga el solo, que lo decía hace un momento y no se me ha grabado, que ni un pero, ¿no? De momento, pues hablando de un tema tan, tan evidente, muy buena letra, me ha gustado mucho pues ese doble sentido de desde pequeño jugaba a torear y en el colegio pues fue el primero en hacer novillos, con auriculares se escucha todo muy tocho, muy bien hecho, grandes arpegios, grandes arreglos musicales, tienen mucho de barricada, pero también mucho de ellos mismos, los Barrena. We'll be right back.
temazo, ¿eh? Es un temazo, es un temazo, la verdad. Este Sangre y Arena. Mencionábamos a los Ansiado. Está, mira, otro grupo de paso que siempre que escuchas música y es que la forma correcta de escuchar la música es comprándola y leyéndola, siguiéndola con un libreto delante. No estamos hablando de ópera, estamos hablando de rock and roll, pero uno se va enterando de cosas y la buena música le lleva a más buena música. Y la escucha de este disco de Barrena, por ejemplo, me llevará a mí esta tarde a recuperar el disco de Ansia, recuperar el disco de Ansiado y a descubrir a otra banda barcelonense, el caso pues de los Tallo, de los Tallos de Jesús Sanz Chiqui, que hacía pues el solo de guitarra que acabamos de escuchar y que también tocaba en Ansiado. Ah, bueno, seguimos pues con un tema más crudo. Barrena. Si te gusta el rock urbano, si te gustan los Barry, pues esto es evidente que te va a gustar. Esa referencia pues a Espronceda, suponemos que aquí veis un barco pirata que por su poema, ¿no? Iba a decir la canción del pirata. Sí, ¿no? O sea, el poema de Espronceda es la canción del pirata, ¿no? Como la de Tierra Santa. Yo creo que aquí hablan pues un poco de lo que es un directo, ¿no? Brillan las estrellas, puede ser que brille yo. Cuento las monedas en un rincón. Gracias, Espronceda. Aprendimos la lección. Viento en popa, vela y vámonos. Eso dicen los Barrena. En este su nuevo disco, su primer disco, si no me equivoco, a mí me suena que tienen también pues otra grabación, es así pues de temas de Barricada, netamente de temas de Barricada en CD
y DVD. Pero esta es pues su primer paso musical para que luego se diga pues que las bandas tributo es que no componen temas propios. ¡Ojo! Y vuelvo a repetir, depende de ti. Depende de ti. ¿Quieres que compongan temas propios? Eso sí, luego, cuando se anuncie un concierto presentando este Entre Andenes, se le empieza a echar la culpa a la masificación. A que post-COVID hay muchos conciertos, a que hay muchos grupos, a que Internet lo revienta, eso sí. Luego hay muchos conciertos, pero 20 personas en cada uno. No 100, no 150. Hay muchos rockeros en el mundo, hay muchos rockeros en Barcelona, hay muchos rockeros en cualquier pueblo. Y a los conciertos hay que ir, sean de bandas tributo o sean de bandas con temas propios. Estáis escuchando, esta sí que recuerda mucho a Barricada, sobre todo pues por la voz de Pimpón, ¿no? Con ciertas ciertos similitudes muy, muy, muy grandes con Enrique Villarreal. Si bien la letra no me está pareciendo una maravilla, la primera me ha entusiasmado más. Sangre y arena, crudo, está bien. O sea, repito, o sea, la ejecución musical es impecable. Si bien la letra de esta, pues tampoco me está yendo muy allá, musicalmente, pues ya lo estás escuchando. O sea, es un cañonazo. El trabajo de guitarras es excelente, o sea, raya cotas muy altas, ¿eh? O sea, aquí hay un virtuoso o dos virtuosos en las manos de Sergio González e Iván Torres. No he destacado pues lo que es el resto de formación, sí que he hablado de Juan Carlos Martín, Pimpón, que canta, ¿no? También canta Sergio, pues los temas, la voz más finica, ¿no? Lo que era Bonnie, y se completaba la formación con David Cánovas al bajo y Jordi Parreras a la batería. Siempre.
bueno, ¿quieres clásicos del futuro? Escucha discos como este Entre Andenes. Entre Andenes, que tiene un tema homónimo, Entre Andenes Sin Techo, un tema más pues dedicado a los vagabundos. Bueno, grandes ejemplos históricos en nuestro rock, ¿no? Hace poco lo destacaba, no me acuerdo qué tema poníamos, pero bueno. Sí, poníamos el vagabundo de Chatarra, me parece. Pero bueno, el vagabundo del mundo con barba de meses de los números rojos, con barba de meses, el propio Sin Techo o el Pardao de los Suaves. Hay un montón de ejemplos, ¿no? De narrando pues la experiencia el señor Troncoso de Triana. O este. O esta canción de los Barrena, que vamos a ver en forma de videoclip. Es un tiro, es un tiro, o sea, la letra, la música, el estribillo, es un tiro. Temazo, el que da título a este nuevo disco de los Barrena. Aquí lo tienes, Entre Andenes, bueno, aquí arriba también está. Gente no se va, gente que va y viene, gente que va y no viene. Gente no se va, gente que va y viene, gente que va y no viene. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? A mí genial, la verdad. No sé, pues los temas de Barricada los ejecuta Enrique Villarreal con su banda. Pero bueno, también el Drogas pues echa mano de un amplio repertorio de su carrera en solitario, de lo que fueron Charrena, incluso de la venganza de la abuela. Entonces, hay que darles una oportunidad, ¿no? A estos Barrena, tanto cuando interpretan pues el repertorio completo de canciones de Barricada, pues porque así mantienen viva la llama en directo de esas canciones.
Y juzgando, pues, por la silla eléctrica que escuchábamos antes, o por cómo suenan por su propia tesitura musical, pues seguro que lo hacen muy bien. Lo comprobaremos, pues, próximamente en la Sala Cero de Tarragona. Mira, aquí te lo pongo. Aquí te lo pongo. En el 20 aniversario de Maneras de Vivir, el próximo 3 de septiembre, Maneras de Vivir y Barrena en directo. Pero ojo, ojo. Id a ver a Barrena, pero pedidles, compradles este disco, este Entre Andenes, y pedirles con énfasis que eso, que toquen canciones desde él, que habéis escuchado el disco En Mi Rollo Es el Rock y que habéis flipado pepinillos. Eso le tenéis que decir a los Barrena. Tenemos que mantener viva la llama de la música. Menos queja, menos es que me están pisando, es que no sé qué, y más mirar a tu ombligo. Mírate tu ombligo, pero mira lo que estás haciendo, compón buenas canciones, lucha y ojo, si estás al otro lado del escenario, consume buena nueva música como canciones que estamos escuchando ahora mismo. Lo dejo esto, no lo dejo en el montaje final. No voy a cortar nada, escuchamos el corte número 5. No, ella, Barrena. Sus pasos recuperando la normalidad, levantando el vuelo tras su desgracia. Ojos turbios que se clavan en su piel. Dejadme que haga para usarla. Este es un temazo, o sea, a los llevamos 54 segundos. La forma de cantar, esta la canta Sergio, ¿vale? La forma de cantar, ese arreglito del wii, wii, wii. Bueno, aquí la veis. Voy mirándolo en el libreto, como se debe de escuchar un disco, o más bien, oye, mejor, así de grande, ¿eh? O sea, en un vinilo, eso sí que ya sería la leche. Lo que pasa es que pinchar un vinilo aquí en Mi Rollo Es el Rock, en el rock es mi rollo. Oye, te puedes suscribir si quieres. Puedes darle me gusta si quieres. Aquí no obligamos a nadie. Si te suscribes, encontrarás cosas guays. Te avisará, te lo chivatará el asunto, pero sobre todo lo que quiero es que me comentes qué te está pareciendo esto. Pues nada, oye, que pinta el tema muy bien desde un inicio. Venga, va, va, me callo. Todos sus pasos, recuperando la normalidad, levantando el vuelo tras su desgracia. Ojos turbios que se clavan en su piel para usarla otra vez. En mi interior he procesado el miedo, lo he masticado y lo he escupido en el suelo. He decidido ser como hierro, plantando cara. Poderosa la voz. Es que sonrío porque he reconocido rápidamente la voz de Joana Amaro. Lo voy a mirar aquí a las colaboraciones. Es que estoy haciendo esta reacción sin estudiar. Efectivamente, efectivamente. Mira, aquí está. La voz de la gran Joana Amaro. Que ha sacado dos grandes discos después, un montón de años después de sus dos primeros, una de las voces pues, más reconocibles de nuestro rock, una de las voces femeninas más reconocibles, y que la próxima temporada de Mi Rollo Es el Rock, o sea, tenemos que acudir ya, tenemos que llamarla, tenemos que hablar con Joana, oye, si no la conoces, oye, que sigo escuchando. No necesito.
Esta de momento es el temazo del disco, ¿eh? Al Ecuador de esta escucha, o sea, no, entre paréntesis, ella. Bueno, recordamos el Violación, ¿no?, de Joan Amaro, pues que es uno de los temas más histriónicos, ¿no?, de la historia de nuestro rock, más teatrales, y eso la pone en un lugar, bueno, siempre pues eso, siendo auténticos reyes, en este caso reinas del underground, pero pariendo grandes obras musicales a lo largo de la historia. Me he parado para rememorar así más o menos, y si te digo, pues eso, Joana sacó en sus tiempos el Mordiendo la Vida, el Bajo Presión, y bueno, y en los últimos tiempos, a ver, que me acuerde. El último es el de la mascarilla, que se llama Respira, y con anterioridad Carmen de Fuego. Todos grandes éxitos, grandes discos con grandes éxitos que no sé por qué no hemos presentado en Mis Rollos del Rock. Bueno, pues supongo que porque elaboras un programa y va habiendo espacio para unas cosas y al final pues vas olvidando y precisamente pues por eso lleva uno tantos años pues hablando y haciendo escuchar buena música, ¿no? Porque siempre hay algo que se queda en el tintero, pero en el particular de Joan Amaro no vamos a esperar más, ¿eh? En 2022 o 2023 va a estar en Mis Rollos el Rock. Bueno, el No Ella, el temazo que parte el disco en dos. O sea, increíble, increíble. Un gran tema. Y ahora escuchamos algo más barriquero, más rock and rollero. También pues como en los discos de los Barry, en los directos de los Barry, pues van alternando voces, ¿no? En esta, pues se lo hace ping-pong, suponemos que muy bien. Estoy escuchando así un juego de voces, pues muy chulo de fondo a mis palabras. En este, La Escalera, y vamos a tirarlo para atrás, que no me veo, aquí la tengo. Espérate, Antonio, aquí la tienes, Antonio. Y voy y quito el sonido, ¿tú te crees? ¡Tírala para atrás del todo! ¡Tira para atrás! Ahí están los Barrena. Preguntaremos qué es eso del cigarrón, pero power, o sea, bozarrón, como me gusta a mí decir, rock and roll musculoso. No.
Bueno, pues tiene toda la esencia de un clásico, ¿no? O sea, el disco de momento, hasta el momento, pues tenía toques más modernos, pero este tema, si le diéramos un tratamiento, ¿no? Si hiciéramos que sonara como de cinta, pues nos creeríamos perfectamente que es un tema del año 89, por decirte algo así, ¿no? Hablando, pues, del toma y daca de una relación de pareja, ¿no? Toma, toma, toma. Estos son los que están tocando esto, ¿eh, Barren? Bueno, es un temazo, otro temazo, La Escalera. Había un par de temas al principio que igual con el mogollón de escuchas que le acabaré dando al Entre Andenes de Barrena, pues me acabarán molando y diré, oye, yo estaba equivocado con El Crudo y El Holgazán, ¿no? Pero el disco ha ido remontando y hemos encadenado tres temazos muy, muy, muy gordos. La Escalera, pero ahora he puesto una cara de sorpresa porque hay otro no. O sea, si antes escuchábamos el no de ella con Joan Amaro, ahora escuchamos el de él. O sea, la otra parte, ¿no? Bueno, en el que no hemos hablado tampoco de la letra del no de ella. Que bueno, pues que habla no de una agresión en concreto, sino de la agresión constante que realizamos o que realizan algunos hombres machistas hacia las mujeres, ¿no? Con ciertas actitudes que no molan un pelo. Y ahora habla él. Habla el tío. A ver. Para dar rienda a su instinto, aprovechó la oportunidad, convirtiéndose en un animal. Es el más hombre entre los hombres, nunca lo siente. Toma lo que quiere, ríe cuando hiere, no se arrepiente. Le importó el daño que infligió, corazones que resquebrajaban y gritos sordos que se perdió, como nieve que cae y no cuaja. Es el más hombre entre los hombres, nunca lo siente. Roba la inocencia para su autocomplacencia, no se arrepiente. Tiene bastante de rock and roll, pero también tiene bastante de heavy rock. Este tema, pues, más acelerado, ¿no? Ha subido la cosa de revoluciones en la escucha de este Entre Andenes de Barrena. En ella, pues eso, aludía yo a la violación de Amaro. Bueno, pues eso, se mete, pues, habla de eso, pues, de un machista y también, pues, de un violador. Ejecutor y en potencia también. No dormirá entre cuatro paredes, antes de eso se irá para no volver. Hallarás un resquicio de culpa en su conciencia anulada. Conciencia anulada, conciencia aplastada.
sea, instrumentalmente, pero Pierce the Vision, o sea, puede que sean uno de los mejores grupos que hay ahora mismo en España, de los cientos de mejores grupos que hay ahora mismo ahí en España, y no, no sacan la, la cabecita porque tú no quieres. Oye, que igual si tú lo estás escuchando y sí que escuchas a un montón de bandas. Digo, estoy hablando en general, ¿no? Y no es una cosa de ahora, es una cosa de siempre, ¿no? La mera comodidad de escuchar siempre lo mismo y de ir a ver siempre a los mismos. No es cosa de 2020 ni de 2010, ni mucho menos. Incluso de yo creo que ese hambre de nueva música pues murió en el año 93. No sé cuándo creerás tú. Pero bueno, nada, pues eso. Un gran disco. Estamos escuchando un gran disco, un gran álbum. Voy echando un ojo también al libreto. Y en este tema pues colaboran dos excesos. Ferran, el cantante, y el guitarrista Miguel Pino, que a su vez pues ha sido el grabador, el productor, ¿no? El enregistrador de aquel trabajo tan bonito entre andenes de Los Barrena. Es este tema llamado Perdida la Fe. Que me acabo de dar cuenta que no he caído en que en el Holgazán cantaba pues un tío que nos cae muy bien y que nos gusta muchísimo, que es Óscar Sancho de Lujuria. Esto pasa por no estudiar, ¿eh? Esto pasa por no estudiar y hacer los vídeos a puerta gallola. Anida mi mente el odio y el rencor. Pierdo la esperanza, pierdo la razón. Existen recuerdos que yo nunca olvidaré. Perdida la fe, dispuesto a encontrar caminos ocultos en la oscuridad. Mirada perdida, locura, obsesión. Los pasos maldados. Honestas que en la oscuridad te dejan pasar y cuando hay luz cierran la puerta. Entierro la esperanza en un ataúd, recelo si sospechas a que del baúl la confianza con aplomo que se esconde y se atrinchera. Quería cortar el solo de guitarra. Bueno, de golpe hemos escuchado las dos colaboraciones. Esta no me gusta tanto. Aunque, pues, Ferran de Exceso o Miguel Pino, pues, están imperiales. Y, oye, todo bien, todo correcto. Pero esta, pues, bueno, sí, sale una mano con un rosario. Pero no le pillo tanto la vuelta al asunto. Exceso, que son un grupazo al cual... Yo no sé si os pasará,
Y oye, que no se ofendan tampoco los excesos, ni Ferran, ni nadie, pero nunca han conseguido atraparme del todo porque no les pillo la vuelta a las letras del grupo, pero musicalmente, o sea, son un grupo con un plus excepcional dentro del rock urbano. Eso sucede también en este disco de Barrena que estamos escuchando ahora mismo. Hazle frente a la traición, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Esta parte, espérate. Espérate, quiero escuchar esta parte saturada. Que he dicho, el tema es más irregular, pero esta parte, o sea, a mí me gustan las sorpresas. Esta parte me ha sorprendido muy gratamente. El solo ya lo habíamos escuchado. Me habéis visto que me he levantado un momento. Es que estoy grabando esto a mediodía y había que poner a hervir el agua de los macarrones. Hazle frente a la traición, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Con los pies sobre la tierra, la mirada en las estrellas. Perdida la fe, dispuesto a encontrar la mirada. Vale, o sea, venga, va, cambio de parecer, ¿vale? Con este paroncillo de por en medio, el asunto de Ferran y todo, vale. Ha pasado de un 6.25 a un 8.5, ¿eh? Los ocultos en la oscuridad, mirada perdida, locura, obsesión. Los pasos maldados quedaron atrás. Perdida la fe, dispuesta a encontrar caminos ocultos en la oscuridad. Mirada perdida, locura, obsesión. Los pasos maldados. Se me está haciendo corta la escucha de este disco del Entre Andenes de Barrena. Bueno, ya tardas en echarle un ojo por Spotify, por YouTube. O pedírselo a la propia banda. Es un tema con colores musicales muy sorprendentes y muy interesantes, este Perdida la Fe de Barrena. De Barrena, que te recuerdo, y en medio de un vídeo que está quedando, pues está quedando muy largo esto, está quedando muy largo. O sea, ¿cómo puede ser que el disco dure ni una hora y llevemos ya 58 minutos de grabación? En fin. Que hablo más que un sacamuelas. Te recuerdo que está en Barrena el próximo 20 de aniversario en Tarragona, en la Sala Cero. El próximo 20 de aniversario, he dicho, ¿no? ¡Ah! El próximo 3 de septiembre, en el 20 aniversario de Maneras de Vivir, en la Sala Cero de Tarragona. ¿Cómo se llama la siguiente? Que la voy a poner. Anda, mira, como el programa de Javier Cansado, Pepe Colubi. Y Javier Coronas, ilustres ignorantes. Vale, se acaba perdida la fe, venga, que empiece esta. Despreciamos el ingenio pagando al inmoral. Vividores enclaustrados en la caspa y la mentira. Expertos en montajes a sueldo del capital. Embajadores de bota letargados de sofá. Interés de farándula, ingenieros de la curia. Por conseguir más audiencia. Rastrera y perversa, mirando nuestra moral, retorciendo.
por conseguir más audiencia. Se hace la escena y perversa, minando nuestra moral, retorciendo nuestra inteligencia. Pues bueno, o sea, el tema más vivaz del disco, hablando de la caja tonta. Aquí vemos pues a una oveja frente a un televisor que tiene el lema: no pienses, obedece, consume. Otra de las que yo esperaría... voy a escuchar bastante este disco. Sé que hay veces que digo, dices eso por quedar bien, pero también hay discos que he puesto aquí y he dicho, este disco no me lo voy a volver a poner. Me lo voy a escuchar, Barrena. Quiero dos o tres en la cero. Vale, sí, sé que tendréis poco repertorio y tal, pero dos al menos de este Entre Andenes, ¿eh? Y ya os diré cuáles, pero me está gustando mogollón. Yo, Barrena, como el que llama Manolo. Manolo, Sergio, que quiero un par, ¿eh? Un par al menos en medio de todo ese repertorio de clasicazos de los barrios. Nos adentramos en el juego virtual, vendedores de soberbia malvendiendo dignidad. Saboteamos la verdad, la conciencia, la moral, degradando integridad, destruyendo libertad. Embaucadores de voz, audiencia aturdida. Títeres del desprecio, ingenieros de la injuria. Por conseguir más audiencia, se hace la estrella y perversa, minando nuestra moral, retorciendo nuestra inteligencia. Por conseguir más audiencia, se hace la estrella y perversa, minando nuestra moral. Pues decía yo hace un momento, quiero que toquéis alguno en directo. Me da a mí que hay una que sí vais a tocar en directo de este disco. No sé yo por qué, y no la he escuchado, ¿eh? En cuanto he visto, digo, ¿por qué el corte 10 se llama 8? Y entonces he recordado el logo de Javier Hernández Larrea, del Boni. Y digo, ya está, el 8 de la B de Boni. Y sí, efectivamente, pues el tema que cierra el disco está dedicado a su memoria. Es este 8 que vamos a escuchar. A continuación, pues cerrando también esta escucha de Entre Andenes de Barrena en El Rock es mi rollo. Mi rollo es el rock. Suscríbete. Solo deseo.
rasgando con fuerza todas sus cuerdas, gotas de sudor. ¡Escapa! Bueno, ya que he quitado sin querer el sonido, os cuento. Bueno, pues un bonito homenaje, ¿no? También veo, ahora se avecina, pues el solo de guitarra es de su compañero en Barricada, hoy en día en Miss Octubre, Alfredo Piedrafita, ¿no? Arrasados por el huracán de Bonnie. Bonnie nunca morirá, nunca nos dejará del todo. Aquel aciago 8 de enero del año pasado, pues se marchó, pero siempre estará ahí, porque la música pues es eterna. Lo he dicho mil y una veces en Mis Rollos el Rock. Y la música eterna hace eternos a los músicos y a las personas que marcaron nuestras vidas con ella. Es que ese día pues fue un golpe muy duro para todos nosotros. También canciones como este 8 pues son una buena manera de mantener pues vivo el legado de Bonnie. O incluso, por mucho que denostéis a las bandas tributo, y yo soy el primero que, dando por ejemplo una vuelta por Badalona, ¿no? En Badalona hay una sala que solo programa tributos. El problema es de las salas, el problema es del consumidor, no de las bandas que están haciendo el tributo, que ojo, que también hay tributos oportunistas y gente que lo hacen a propósito para ganar pasta, ¿no? Pero no es el caso. Por ejemplo, no es el caso de estas dos bandas, ¿no? De Maneras de Vivir y de los Charrena, iba a decir. Fíjate tú que el nombre de Barrena es fusión, ¿no? De Barricada y Charrena. Fíjate tú qué curioso, ¿no? No es el caso de Maneras de Vivir y de Barrena, que bueno, que tocan las canciones de tanto de Leño como de Barricada. Desde hace muchísimo tiempo iniciaron pues ese proyecto porque amaban de corazón esas canciones. Entonces, pues bueno, la verdad es que la experiencia de escuchar este disco muy grata. O sea, un gran disco, un gran álbum, este Entre Andenes. Y lo dicho, bueno, al menos la 8... La 8, o sea, la número 10, pero la del 8, creo que la tocaréis en Tarragona. Ahí nos vemos, amigos de Barrena. Y nada, y a vosotros, pues nos vemos en el próximo vídeo descubriendo nueva música o reaccionando. Estamos grabando este verano un montón de reacciones en el canal. Estamos recuperando, pues sacando abriendo pues el arca del tesoro, ¿no? El baúl de los recuerdos, el cajón de recuerdos de Mis Rollos al Rock, de los 20 años que llevamos como programa, pues grabaciones antiguas. También puedes acudir a la lista que hay pues en este mismo canal y encontrarás pues todos los programas en vídeo de la pasada temporada. Volvemos a Tarragona el 26 de septiembre y ¡hala! Pinza la próxima, que la vista, como si fuera, pues, sea un play, que se acaba uno cada 3 meses, yo cada 2 días estaré aquí.